Bonjour, chers auditeurs, nous sommes ici, ici nous sommes, aquí somos, aquí estamos. Una emisión que dejará de ser extraordinaria, pero que se hace con la apertura cultural de todo el mundo. Bien, pues nuestro programa, primeramente un agradecimiento a Christian de Ville Cabré, que donne le temps de sa émission alegrement votre. Vamos a hacer como siempre un mélange de langue entre l'espagnol, le japonais, l'anglais, le portugués, surtout le français, en la voix de Sophie Velasco. Bonjour, Sophie. Bonjour à vous tous. Enchantée d'être là. En aquí somos, aquí estamos. Nous sommes ici. Ici nous sommes. Here we are. Here we are. Digo, para hacerlo multilingüe, pour le faire multilingue. Alors, pour commencer, je voulais remercier infiniment Radio Centre-Ville de Montréal, excusez-moi, Radio Centre-Ville de Montréal du 102.3 FM avec Paco Ortiz Velázquez et aussi Mata de Pera Radio en el programa El Mon en una hora con Aníbal Garzón, que son dos de nuestros grandes amigos que nos siguen y que nos permiten enlazarlos con ellos, si no me equivoco, ¿verdad, Juanito? Bien, pues después de esta breve presentación, ya tenemos a nuestro primer invitado. Sofi presenta aquí, que viene desde el origen ecuatoriano, nuestro amigo Franz Conde. Así es, el día de hoy tenemos con nosotros a Franz Conde, que es artista plástico del Ecuador, poeta, pintor, reside aquí en París y nos va a contar un poco sobre su trabajo, sobre su obra, aquí a distancia de su tierra natal. Alors, je vous disais qu'aujourd'hui, notre premier invité est Franz Conde, qui est un artiste plasticien équatorien qui vit ici à Paris. Il est peintre, il est poète et il va nous parler un peu sur son œuvre ici en France, un peu loin de son pays natal. Entonces, muy buenos días, Fran. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Sofía, por la invitación. Y bueno, espero que tengamos una bonita y buena conversación. Claro que sí, de eso se trata. Entonces, cuéntanos. Sí, Juanito. Bueno, pues para ir introduciéndonos al tema y vamos a decir que no olvidamos la parte musical de promoción de artistas que no tienen la posibilidad de tomar el micrófono, de presentar a artistas, en este caso una mexicana compositora, que desde Nayarit, Cintia Morado, nos trae una composición y esto nos va a dar, porque vamos a escuchar la letra, la introducción al mundo mágico de la poesía, de la fantasía, del erotismo, del trabajo artístico, que después enfilaremos a aquellas obras y aquellos trabajos y aquellas acciones culturales que realiza nuestro amigo Franz. Así es que, por lo pronto, una introducción musical. Caminata sin prisa, lejanas, distantes. Perdí.
Cintia Morado desde Nayarit, México, para que no duela tanto. Y bueno, pues ahora comenzamos. De la introducción escuchamos a Blues Yero, bluesista español, que también nos da el honor de tenerlo en la mesa musicalizándose. Sofi, adelante. Bueno, antes de comenzar nuestra entrevista con nuestro primer invitado, le voy a hacer unos minutos la palabra a Estefan Niño, que ustedes conocen porque nos tiene un anuncio. Alors, Estefan, dis-nous. Oui, merci. C'est juste pour vous rappeler qu'il y a quand même deux concerts super intéressants pour la semaine à venir. L'un qui concerne la bossa nova, l'autre qui est plus pop-rock. En effet, le pop et le rock du Brésil seront à l'honneur à l'Alhambra. C'est dimanche prochain, le 31 mars, car Nando Reis sera à Paris. Et c'est la première fois qu'il vient en concert solo pour ravir les Parisiens. Donc, notez dans vos agendas. Alhambra, le 31 mars, Nando Reis. Et si vous préférez, ou si vous êtes aussi bossa nova, eh bien vous pouvez aussi profiter du concert de Laura Buenrostro, qui sera le 29 mars, donc dans la semaine, au Baiser Salé. Oui, je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, c'est le Baiser Salé. Et ça sera donc vendredi 29 mars à partir de 21h30. Là, c'est plutôt bossa nova. Et donc, je vous engage à assister à ces concerts. J'ai peur, c'est le Baiser Salé, c'est bien ça. Hein. Et il y a même un code, si vous voulez profiter d'une réduction, eh bien vous appelez la station et on vous donnera un code de réduc. Voilà. Ben merci beaucoup, Stéphane, pour ces bonnes idées. Un peu de musique, ça fait toujours du bien. Surtout de la musique brésilienne, toujours si gay. Bueno, entonces, ahora sí. Ya vamos a comenzar nuestra entrevista con nuestro invitado, Franz Conde. Entonces, dinos, Franz Conde, ¿qué haces aquí en Francia? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué pasó de tu bello país, Ecuador, que tiene todo? Porque tiene todo en una superficie diminuta. En 2 horas uno está en la playa, en 2 horas está arriba del volcán. Entonces, ¿por qué en Francia? Dinos. Sí, bueno, mi viaje empezó hace más o menos 21 años. Estuve primero en Alemania, luego en España y ahora hace 4 años en París. ¿Por qué? Porque el arte me ha llevado a hacer eso. Mi vocación artística es la que ahora me lleva, me trae y la que decide por mí. Entonces, una de esas ciudades un poquito que está dentro del itinerario de los artistas, del ideal de los artistas, quizás es conocer París por todo lo que fue, ¿no? Ya no es lo que fue, pero todavía hay ecos de esas épocas maravillosas, hermosas, ¿no? Donde se concentraron aquí grandes pensadores, grandes poetas, grandes escritores, muchos de ellos latinoamericanos. Claro que sí, París será toujours París. París será siempre París, ¿no? Fíjate, te cuento aquí muy personalmente que también una de las razones que a mí me han hecho tener un imán por esta ciudad es lo que París encierra y todas las posibilidades artísticas. Estoy convencida de que no hay ninguna otra ciudad en el mundo con un rapport qualité-prix y cantidad de posibilidades prix como París en el término artístico. De verdad que las oportunidades que se tienen aquí en cuanto al arte son únicas: conciertos, ballets, teatros, museos, exposiciones, a precios bastante accesibles para todos. Solo París lo tiene, y tantas exposiciones en el año, cambian 3 veces al año como mínimo, si no es que 4. Entonces comparto eso contigo. París era siempre París y es una ciudad súper importante para el arte. El paso por París es importante. Pero también es difícil, ¿no? Porque encontrar un espacio en París es complicado, ¿no? En el arte. En el arte, yo creo que en todo. Ahora vivimos una época no muy bondadosa y creo que difícil es para todos, artistas o no. Quizás el arte tiene un poco más de dificultad, pero en realidad la complicación está en todas las actividades ahora. No hay más que ver lo que está pasando en la calle estos días de París, ¿no? Pero sí, como tú dices, París es una ciudad donde existe todavía muchas posibilidades de hacer cosas. Ya depende de tus recursos interiores y cómo te muevas y de las qué ganas. Amor tengas por lo que estás haciendo para de que vayas ganas, adelante. ¿No? Las ganas. Sí, podríamos decir eso.
Bueno, y cuéntanos, en cuanto a la pintura, ¿qué técnicas trabajas? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Y por qué la pintura? Sí, bueno, por qué la pintura? No te podría responder. Es una vocación que nació conmigo. No recuerdo una época de mi vida que yo ya no, que mi pensamiento no haya estado dirigido hacia esa vocación, desde siempre. Y lo que yo he hecho es nada más que ir buscando, ir desarrollando, ir llenándole de elementos a esa vocación. Y dentro de la pintura, todas las técnicas para mí son importantes. Todas las técnicas tienen para mí el máximo de los niveles. No hay subtécnicas ni técnicas mayores en mi caso. Pero yo creo que tiendo más al grabado. Yo creo que las posibilidades que yo he encontrado en el grabado, el campo de acción que yo he podido encontrar en el grabado es infinito. En las otras técnicas también puede ser infinito, ¿no? Es infinito en realidad. Pero como mi personalidad interior creo que se acomoda más al manejo de las gubias, de los ácidos, de la prensa, que es un mundo mágico para mí. Creo que sobre todo soy grabador. Sobre todo grabador, qué interesante. Fíjate que el grabado es algo, el grabado para mí y la acuarela son dos cosas a las que siempre les he tenido miedo y respeto, porque uno ya se equivoca y es muy difícil corregir, ¿no? Uno tiene que tener desde el principio la idea clara en la mente antes de hacer un grabado o un manejo de acuarela, ¿no? Bueno, no sé, depende. A veces la equivocación también es parte del trabajo, parte del proceso artístico. A veces la equivocación no es equivocación, a veces es acierto, pero hay que saberlo leer y aprovecharlo. Pues mira, qué interesante lo que dices. A ver si algún día trato el grabado, no lo creo, pero bueno. Bueno, y vienes de un país donde las atribuciones culturales y artísticas son inmensas por haber conocido el Ecuador y tener contacto con mucha gente del Ecuador. Creo que en el Ecuador hay muchísimo talento artístico. Simplemente tienen a Guayasamín. Entonces tú desde muy pequeño ya tenías, dices que ya venías con eso, con esa inquietud, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso en el que decidiste finalmente la pintura es lo mío, para eso voy, entre tantas posibilidades y en un país donde a pesar de haber tantos talentos, a veces es difícil abrirse camino en los campos artísticos, ¿no? Sí, como te dije, yo creo que la vocación mía nació conmigo. Me gusta creer que fue así, me gusta pensar que fue así. Porque solo lo que nace con uno continúa con uno y muere con uno. A pesar de tantas vicisitudes que puedes enfrentarte en la vida. Si eso sigue contigo es porque eso nació contigo, es una vocación que vino contigo. Claro, en mis primeros años eso no era una cosa racional, no pasaba por la mente, no sabía que podía existir una vida de artista, que se podía estudiar arte, era pura intuición, un querer. Un querer, pero no sin saber qué era ese querer al final, ¿no? Pero poco a poco se me vino, fui acercándome a ese querer, a aclarar ese camino. Pasaron muchos años. Y es a los 18 años cuando yo tengo ya conciencia real de que lo que yo hacía, siempre dibujé, siempre, siempre, siempre. Pero son los 18 años cuando yo tengo conciencia real de que lo mío era la pintura. Era el arte. Es cuando entro a estudiar ya arte de una forma más planificada en la universidad. Y para mí ahí fue el descubrimiento mayor, ¿no? El enfrentarme a nuevas técnicas, a nuevas posibilidades, a conocer la historia del arte, la historia de los artistas. Y eso me alimentó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues qué suerte tienes, de amar lo que haces, de darte a lo que haces, porque yo creo que cuando uno ama lo que hace, no vive en la competencia absurda de ser el mejor en lo que hace, sino de ser el mejor para sí mismo y de avanzar al máximo con lo que uno tiene, explotarse al máximo. Cuando uno ama lo que hace, se da enteramente como tú lo dices, ¿no? Entonces, qué suerte tienes de poder hacer en la vida lo que haces y de vivir de lo que haces, porque no mucha gente vive de lo que ama y entonces de lo que hace.
Sin embargo, tú lo haces. ¿Cómo ves, Juanito? Bien, pues eso nos hace entrar también a otra dimensión. Una vez que ha probado cualquier persona el sabor del conocimiento académico, el paso por la universidad, la oportunidad de viajar, me gustaría saber, mi querido Franz, ¿cuál fue el impacto que tuviste al enfrentarte a otras sociedades? ¿Cómo percibiste esta recepción del ecuatoriano llegado a Europa, Alemania? Es difícil estar ahí. ¿Cómo fue esa transformación de la percepción del nuevo arribante, del inmigrante, al artista hecho que eres tú? Porque todavía vamos a platicar del trabajo ya estructural que has presentado. Sí, bueno, esa experiencia de enfrentarte a una nueva sociedad, en realidad en mi caso no fue una cosa muy, muy grave ni que tuvo muchos problemas. Primero porque fui a España y de alguna manera a Pamplona, una ciudad muy pequeñita en el norte de España. Y no me fue en realidad para nada extraño porque hablábamos el mismo idioma. Leíamos, creo que los mismos libros, España casi tiene los mismos problemas que tiene Latinoamérica, es que no me sentí que fui a otro país en realidad. Y aparte de eso, luego vinieron llegando mucha gente de Latinoamérica a estas ciudades españolas pequeñas, como Pamplona especialmente, ¿no? Donde yo viví. Entonces, de alguna manera, había mucha gente de Quito que Pamplona, hasta cierto punto llegó a ser un barrio de Quito. En este sentido, entonces no me fue extraño para mí eso, no me fue extraño. Solo le faltaban los volcanes, ¿no? Solo le faltaba un temblor por ahí de vez en cuando, un volcán. Entonces no me fue extraño. Bien, pues esa percepción, bueno, se varió. Pamplona, bien, como has dicho, hay muchas cosas. Vamos a entrar a un tema después de la hispanidad, del hispanismo, que toca ese asunto un poco más adelante. Bien, una vez que tuviste este primer encuentro en España con el idioma, con estas situaciones, la carga de valor, ¿cómo percibiste que te percibieron o que te recibieron ya en otros países? Me refiero ya después a tu paso por Alemania y a tu paso por aquí en Francia. Bueno, luego decidí venir a Francia quizás por sentirme en el extranjero realmente, ¿no? Por enfrentarme a un nuevo idioma, a una ciudad como París que me desbordaba, que me superaba en todo. Entonces quise enfrentarme realmente para ver cuáles eran mis energías que tenía, ¿no? Cuáles eran mis recursos. Porque al vivir tantos años en Pamplona, en una ciudad muy pequeña, donde parece a veces que la vida no pasa, donde no suceden cosas, entonces como que uno se duerme, cierta parte de mí se había dormido. Mi arte se resintió un poco ahí. Mis vivencias no, como persona, como hombre, no, esas siguieron y me alimentaron mucho, pero mi arte sí sentí que se resintió un poco. Entonces necesité cambiar de ciudad. Fue una necesidad interior, un impulso interior que me obligó a enfrentarme a una ciudad y escogí, y creo que escogí bien, París. Una ciudad a la que ya desde empezar el idioma me era extraño, ¿no? Me superaba en todo. Entonces, vine a París y empecé a enfrentar esta ciudad con los mínimos recursos, con los mínimos. Vine con mi coche cargado de cuadros y nada más, sin conocer a nadie, sin saber qué era. Pero tenías lo más importante en la maleta y aunque te superaba en todo, no te superaba en una sola cosa, en las ganas. Así es. Y en que te gustaba lo que haces y que no estabas dispuesto a trabajar en otra cosa, porque tú querías trabajar de tu arte. Entonces esas ganas son el motor. En México tenemos un refrán que dice, la necesidad hace andar al burro. Aquí le vamos a decir, las ganas hacen andar al burro también, ¿no? Entonces, al final tenías lo más importante en la maleta, porque las ganas y los problemas, así cambiemos de ciudad, siempre se van con nosotros. Bien, pues aprovechamos en ese pequeño espacio para un pequeño resumen en francés y después haremos un pequeño corte musical para recargar las pilas y seguir platicando con nuestro invitado, Franz Conde. Bueno, notre invité Franz Conde, en fait, nous racontait un peu son aventure depuis qu'il est arrivé en Europe, en passant d'abord par l'Espagne, dans une petite ville qui s'appelle Pamplona, où il se sentait complètement à la maison, en fait, comme chez lui.
comme dans une autre petite, dans un autre petit arrondissement de la ville de Quito, sans les volcans. Et du coup, il a senti aussi la nécessité, à un moment donné, après quelques années à Pamplona, de se booster pour booster encore plus son art, qui s'était un peu endormi ou resté de façon linéaire dans le style qu'il avait acquis quand il était en Espagne. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à Paris. Et il est arrivé à Paris avec uniquement ses tableaux, sa voiture, vraiment le minimum. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il avait l'envie complète, en fait, de se booster, de booster son art, de trouver une place ici à Paris comme artiste, parce que depuis qu'il était tout jeune, en fait, il avait bien compris que lui, il voulait vivre de son art, vivre de la peinture, et que la peinture, en fait, c'était quelque chose qui habitait en lui depuis son plus jeune âge, en fait. Et voilà sa magie, voilà son plus grand atout, qu'il vit de sa passion, qu'il travaille sa passion et qu'il est heureux parce qu'il adore ce qu'il fait et il adore ce dans quoi il vit, en fait. Llueven ojos que miran el viento. Caen hojas color de tu piel. Siento tu respiración dentro en los hoyos de la tierra.
Bueno, después de esta breve pausa musical de un artista mexicano, que ya Juanito os dirá quién es, porque no sé qué nos pone como música, Juanito. Es una compositora de Michoacán, una mexicana que, bueno, pues ya tiene algún tiempo en el trabajo artístico. Ella estudió también en el claustro de Sor Juana, en México, como compositriz, como compositora. Y bueno, las letras que usa, ha cantado mucho, ha musicalizado mucho los sonetos de Sor Juana. Y en este caso es una composición de ella que pasa de lo musical a lo erótico. Y bien, pues la poesía lo compone todo. Así es que podemos comenzar con la parte poética, sus trabajos, y tenemos a Franz y a Sophie en el aire. Bueno, Franz Conde, entonces estábamos fuera del aire y yo te estaba preguntando sobre tus obras. Uh-huh. Y te tengo dos preguntas al respecto. ¿Cuál es para ti la obra que más te costó terminar? Esa que dices tú, esta obra la parí. Esta me costó, bueno, hasta el alma. Sí, bueno, hay obras en las que tú trabajas con una carga emotiva quizás mucho mayor que otras, ¿no? Y hay obras donde tú te compenetras tanto por ese peso de esa carga emocional que llevas adentro, que yo podría decir que esas obras son las que a mí son las que más recuerdo. No sé si son las más importantes, pero son como las que más se me han quedado en mi mente, ¿no? Quizás por la carga emotiva, por esa especie de energía que te está dominando ese momento, ¿no? Entonces yo pienso que hay obras a cierto punto que tienen esa diferencia, unas que tienen una carga emotiva mayor y otras quizás un poco menos, pero no podría yo escoger una obra y decir esta pintura o esta otra. No, no. Para mí todas tienen la importancia de hijos, ¿no? ¿Y dónde podemos ver tus pinturas? Porque yo me estuviste mostrando algunas llenas de color, unos dibujos en blanco y negro que me parecen eclécticos, estupendos. ¿Dónde es que las podemos ver? ¿Dónde es que nuestro público las puede mirar para que entiendan un poquito de qué es lo que estamos hablando? Sí, bueno, en las exposiciones que suelo hacer de vez en cuando, hay obras que han comprado ciertas instituciones como la Cámara de Comercio, como algún bar de París también que tiene obras que están ahí que se puede ir y verlas, o en las próximas exposiciones que haré, o en este medio que es el internet, en esta página Facebook, que yo le dedico únicamente para mi vida pública, para mi vida artística. Ok, y tu página Facebook apareces como Franz con dos S al final, Conde Hinojosa, Hinojosa con H, para los que tienen problemas ortográficos, que a veces somos muchos. Y entonces los invito a mirar, porque aquí en Fuera del Aire, mirando estas obras, se me hace que tienen mucha expresividad, mucho engagement. Engagement es una palabra que no encuentro una traducción exacta en español, porque es esa manera de entregarse a una causa. Y tus obras se me figuran como que eres un hombre entregado a una causa. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu engagement de fondo? Yo soy un hombre que está entregado a su vocación. Entregado cuando estoy despierto y cuando estoy dormido. El trabajo del artista es un trabajo continuo. No es un trabajo de yo pinto de tal hora a tal hora o de tal día a tal día, ¿no? Es una cosa continua, ¿no? Uno es artista 24 horas, 365 días al año, totalmente de acuerdo. Así es. O si no, es otra cosa. Pues qué interesante. Oye, me decía Juanito también por ahí que también escribías poesía. ¿Qué hay de ahí de la poesía? ¿Qué, cómo viene, cómo surge, completa tus cuadros? ¿Viene aparte? ¿Tiene algún mensaje? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. Bueno, la poesía también es una actividad que me ha acompañado desde muy pequeño, ¿no? Leyendo a los poetas latinoamericanos principalmente, que son muchos y muy buenos. Totalmente de acuerdo contigo. No. La verdad, Latinoamérica tiene un montón de poetas excelentes
que a mí me hacen vibrar. Y lo confieso aquí entre nosotros, que alguna vez mi madre me preguntó que cuando yo leía un poema, ¿en qué idioma me sentía mejor? Porque yo soy franco-mexicana, mi madre era francesa y mi padre mexicano. Y entonces tuve que decirle que la verdad, cuando yo leía en español, por ejemplo, a un Pedro Salinas, la verdad es que pues Baudelaire es muy bonito, pero pues Pedro Salinas es Pedro Salinas, ¿verdad? Entonces sí, estoy de acuerdo que para poetas, los latinoamericanos y hispanos en general son muy buenos. Sí, bueno, es muy larga, ¿no? La lista de enormes poetas que hemos tenido en la América Latina y de escritores en tan poco tiempo. Claro. En tan poco tiempo, ¿no? Hubo un boom, ¿no? Ahí. Sí, fue. Los latinoamericanos nos hemos acelerado mucho en todo. Tenemos muchos premios Nobel, tenemos muchos grandísimos y geniales escritores, pintores y de todo en poco tiempo. ¿En cuánto te puedo decir? En 300 años. Hemos creado toda esa enorme cultura, ¿no? Claro, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que en Latinoamérica, esa precisamente otra vez volviendo a mi refrán popular, porque la sabiduría popular pues es grande, de la necesidad de andar al burro, hace que la gente, movida por la necesidad, tiene muchísimo alimento a la curiosidad. La gente en Latinoamérica es gente muy curiosa, que yo recuerdo, para resolver cualquier problema, por ejemplo, se nos rompe el micrófono, pues ahorita con un pedazo de Durex, una plastilina y dos agujas, hacemos un micrófono y no hay problema. Sin embargo, en el viejo continente, aquí en Europa o en los países del primer mundo, pues necesitan una varilla de 35 milímetros con un tornillo 24D y si no los tienen, no hay micrófono. Exacto. Entonces también ese ingenio hace que pues nos movamos un poquito más y esa creatividad haya surgido tan rápido, ¿no? Porque pues construir palabras es como también necesita de creatividad, o sea, aunque las palabras son los tornillos, pues también necesitan de ese boom creativo que viene de alguna parte. Que un talento las maneje necesita. Por supuesto. Si no, pues todas las palabras serían la lista de las compras, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo ves, Juanito? Pues bien, muy interesante. Y ahora entonces estamos preparados para el otro sentir social que se percibe cuando somos inmigrantes en Europa. Nosotros tenemos, tú lo has dicho, nos hemos acelerado mucho. Y la cuestión social en México, en Ecuador, en el Cono Sur, en todo nuestro continente, ha tenido también una revolución. La revolución no nada más las independencias de las antiguas colonias, no nada más las entradas a la democracia que nos han enseñado, porque muchas veces difieren de la democracia participativa de nuestros pueblos autóctonos. Esto nos hace ser de cierta manera. Yo quisiera preguntarte, Franz, en esa situación, que nos expliques el sentir, tu personal sentir y opinión frente a lo que estamos viviendo. Dos cosas que nos han tocado a todos los mexicanos, a todos los americanos, es la imposición de una hegemonía y posteriormente la creación de nuevos frentes y frente a ello dos palabras, Venezuela, Ecuador. Que nos digas con toda la, pues, todo ese sabor que puede tener en ti, o el sinsabor muchas veces, esa experiencia. Sí, bueno, ya los problemas sociales en nuestra Latinoamérica son tan fuertes, han sido tan fuertes, ¿no? Que alguien por ahí dijo que América se ha formado, o se viene formando todavía, a base de profundos actos de amor, pero también de violaciones. Entonces, en cuanto a ese lado de las violaciones, pienso que todavía se están sucediendo, ¿no? Esas intervenciones que tienen nombre, que son bien visibles, ¿no? Que es Estados Unidos y su política exterior hacia Latinoamérica. Los momentos actuales, y bueno, es un tema que no se puede pasar de alto, el tema de Venezuela, ¿no? Esta nueva intención, por demás grotesca, por demás abusiva, por demás violenta, que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela, tiene que enojarnos a los latinoamericanos y tiene que enojarnos mucho.
porque ellos ya no se cuidan, ya no se esconden en estas agresiones. Van directo y van por todo. Entonces pienso que hay que decirlo y que enfrentarlo desde todas las posibilidades que tengamos nosotros. En mi caso, estoy totalmente, esa posición está totalmente en contra de todo lo que yo quiero, pienso y amo. Entonces, en mi pequeño, con mis pequeñas armas, que son la escritura, que es la palabra, que es la pintura, expreso mi ira ante esto que está pasando, que es muy grotesco y hay que decirlo. Bien, pues esta situación es que te ha llevado también de alguna forma a seguir el camino que ha tenido el expresidente de tu país, Ecuador, de sus posibilidades. ¿Cómo lo percibes y cuál es el punto de vista que tienes de la lucha que se ha hecho por la denuncia del salvaje acometimiento a un país del sur? Mira, leí hace unos 2 días, fue ayer, que nuevamente han creado otro Frankenstein, que se llama Prosur. Antes hicieron, hace un año atrás, más o menos, crearon otro que se llamaba algo del Perú, no recuerdo cómo, donde se están uniendo estos presidentes, ¿no? Principalmente el de Brasil, el de Chile, el de Colombia, el de Argentina, creando instituciones que no tienen ningún respaldo legal, porque son instituciones que no están respaldadas por los pueblos, que están respaldadas por Estados Unidos y por estos tipos de presidentes que defienden una ideología, que defienden una manera de hacer política que favorece totalmente al poder financiero, a los bancos, y que deja de un lado al ser humano, a las personas. Entonces, este mecanismo que está creándose en Latinoamérica para atacar a Venezuela, es un mecanismo que tenemos que denunciarlo todos los que podamos hacerlo, todos los que queramos otra manera de hacer política. Y es lo que tú decías antes, es la política que representaba Rafael Correa, por ejemplo, en mi país. Yo no conozco a Rafael Correa, no soy afiliado a su partido, pero estoy en total armonía con lo que él defiende, con lo que él representa ideológicamente, que es una política de la inclusión, la política que favorece al ser humano y no al capital. Entonces yo pienso que todo esfuerzo que esté hecho por apoyar eso, que toda acción, que toda persona, que toda institución que quiera apoyar ese tipo de política, es bienvenida en estos momentos. Bien, te agradezco. Yo aimerais dire à Sophie que c'est le moment de faire un petit résumé en français. Aussi, c'est une interprétation pas, c'est une traduction littéraire parce que c'est complexe des fois faire comme ça. Et après, nous pourrons suivre l'émission avec un petit espace musical. Solo voy a completar en español una cosa, en lo referido a lo que sucedió en todo lo que sucede en América Latina. Ya lo dijo Simón Bolívar, nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. La vigilancia del pueblo latinoamericano y del mundo entero, porque en el mundo entero están los mismos problemas a diferente escala, incluyo el caso del país en el que nos encontramos, está en eso. Necesitamos ciudadanos vigilantes, porque de la misma manera que ser pintor es 24 horas al día, 365 días al año, ser ciudadano es 24 horas al día, 365 días al año, con obligaciones y responsabilidades de voto, de escucha y de vigilancia para ganarse el respeto de quienes nos gobiernan, porque si el que nos gobierna no nos respeta como pueblo, sea el que sea, del partido que sea, al no tenerle respeto a quien gobierna,
se vuelve un tirano. Alors, pour faire un résumé, je lui ai demandé à notre invité Franz Condé quelle était son œuvre, l'œuvre qui pour lui était celle qui lui avait le plus coûté en fait pour la finaliser, etc. Et il me disait en fait que pour lui, toutes ses œuvres, c'était comme des enfants, alors qu'il ne pouvait pas choisir, qu'il savait juste que certaines fois, il était beaucoup plus porté par l'émotion quand il était en train de faire une œuvre. Et du coup, c'était plus compliqué de la finir ou de l'aboutir complètement. Ça, d'un premier côté. Ensuite, on a un peu parlé par rapport à son caractère de poète, parce qu'il fait aussi de la poésie. Et du coup, il m'a dit que la poésie, elle est arrivée un peu comme ça, parce qu'il avait eu beaucoup d'influence des différents poètes latino-américains, hispaniques, qu'il avait pu lire quand il était dans son pays natal, ou bien ensuite en Espagne. Et que du coup, il a senti cette envie de construire aussi avec des mots. Et c'est pour ça qu'il fait aussi de la poésie. On a parlé de son engagement, qui se voit tantôt dans ses tableaux, tantôt dans ses poèmes. Et on vous a invité tous à regarder un peu plus ses tableaux pour comprendre un peu cet engagement qui se trouve dans son œuvre en regardant son Facebook sous le nom de Franz avec deux S, Conde Hinojosa avec un H. On vous le mettra dans le lien de l'émission que Juanito mettra sur YouTube pour que vous puissiez aller le voir. Il nous a aussi dit qu'il faisait certaines expositions à Paris. Normalement, il va en faire une. Dès que nous aurons l'information, on vous la passera. Parce que franchement, ses œuvres sont pleines de couleurs, très intéressantes, super engagées et super vives. Du coup, je vous invite vraiment à les voir et à les regarder. Et sinon, finalement, on parlait un peu de son engagement politique parce que, comme bon citoyen latino-américain qui a subi tous ces changements en Amérique latine avec les diverses tendances politiques qui ont eu lieu ces dernières années, ben, il a un engagement. Il nous a parlé un petit peu de comment il trouvait aberrant l'intervention des États-Unis dans différents pays d'Amérique latine. Comment il sentait que les citoyens latino-américains ne pouvaient pas rester les mains croisées, mais qu'ils devaient exiger la liberté de leur peuple par rapport à la puissance nord-américaine qui, des fois, opprime, pas des fois, mais souvent, opprime les peuples latino-américains. Et finalement, pour finir, j'ai cité Simón Bolívar avec une phrase qui, si je la traduis littéralement, disait que rien n'est plus dangereux que laisser que quelqu'un reste longtemps au pouvoir. Parce que quand ceci arrive, le peuple prend l'habitude d'obéir et celui qui gouverne prend l'habitude de gouverner. Et du coup, l'unique chose qui peut surgir de ça, c'est la tyrannie, en fait. Et je me disais que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, si l'on veut vraiment que les choses avancent, il faut qu'on gagne, nous comme citoyens, le respect de ceux qui nous gouvernent, en fait. Parce que si celui qui nous gouverne, peu importe le pays dans lequel on se trouve, parce que le monde entier subit des problèmes de ce genre, dans différents degrés, bien sûr, mais le monde entier les subit. Du coup, si celui qui nous gouverne, peu importe où, peu importe de quel parti politique ou de quelle tendance politique il est, si celui qui nous gouverne n'a pas du respect pour nous, du coup, nous les citoyens, du coup, il y aura toujours des abus qui vont surgir. Du coup, il faut, nous comme citoyens, gagner le respect de ceux qui nous gouvernent en faisant notre devoir de citoyen. Parce que être citoyen, tout comme être artiste, c'est un travail de 24 heures par jour, 365 jours de l'année. Mais être citoyen, c'est pareil. On est citoyen 24 heures par jour, 365 jours par an. Et il faut donc faire notre devoir de vigilance, de responsabilité, qui inclut le vote, qui inclut l'implication citoyenne, qui inclut un travail à petite échelle, etc., pour avoir ce respect de celui qui nous gouverne, pour qu'il nous prenne au sérieux et que les choses avancent. Voilà. Et merci beaucoup, Franz Condé. Muchas gracias, Franz Condé. Super interesante esta plática. Sentí los volcanes de esa ciudad de Quito tan tranquila, ese Quito andino tranquilo, al que le tengo muchísimo cariño. Y esperamos que nos digas cuando tienes tu próxima exposición para hacerte publicidad aquí y acudir con mucho gusto a observar tus cuadros y tus trabajos. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Juan, también.
Bueno, con esta magia nos hemos transportado a África, hemos viajado también en el tiempo. Es una composición de un grupo que se llama África Gumbo, realizada en 1989, y la pieza Ukrunrinti Osise. Y nos habla precisamente de esta armonía que hay en la organización social. Bueno, pues esta pieza da también la oportunidad de presentar a nuestros siguientes invitados. Bueno, nuestro siguiente invitado y nuestra siguiente invitada, que va a tener su sección para que todos aquellos que tengan chicos, chicuelos, los inviten a escuchar la radio, porque esta es una sección abierta para toda la familia, pero mágicamente dedicada a los infantes. Sophie Velasco. Pues aquí estamos con nuestro siguiente invitado, que va a ser José Francisco Rodríguez Queiroga. Qué gusto tenerte aquí otra vez. Y Franz Conde, que se quedó con nosotros, porque todos queremos escuchar los cuentos para tener armonía. Después de hablar de política, un poquito de cuentos, ¿no? Bien, pues la palabra es para el saludo, tocayo Paco. Hola, buenos días. Gracias, Sofía, y gracias Juan por invitarme de nuevo. Aquí estamos para hablar de la hispanidad, de España, de América y de otra cosa que quieras. De nosotros. Bueno, pues bien, esta sección va a estar también atendiendo al idioma francés, realizada, pensada, musicalizada por nuestra compañera y amiga Sophie Velasco. Voilà, Sophie, l'espace est à toi. Ahí pasa el pregonero. Cuentos, cuentos, cuentos. Es aquel viejo vendedor de sombras y de risas que ahora pregona cuentos. Y ustedes, mis invitados, ¿quieren cuentos? Pues otra vez muy buenos días a la sección de cuentos para chicos y grandes. Porque los cuentos hacen soñar, y sin sueños, pues la vida está un poquito vacía. Como ya nos dijo nuestro amigo Franz, se necesitan sueños para poder pintar, ¿no? Y la vida se pinta, si no, ¿cómo la construimos? Pues, ¿cómo es, Juanito, si el día de hoy comienzo con un cuento en francés? Fantásticamente para los francófonos y a quienes buscan en la melodiosidad del idioma, pues, atender a esta que nos da el francés. Más que un cuento, esta vez vamos a hacernos un poquito un trabajo de reflexión y de pensamiento. Entonces van a ser dos cuentos enigmas, porque a ver si ustedes me pueden resolver estas enigmas, ¿cómo ven? Entonces el primer cuento
es un cuento de Voltaire. Alors, pour commencer notre section de contes pour petits et grands, on va commencer par un conte en français qui, plus qu'un conte, est en plus une énigme. En fait, c'est un mélange des deux. Et c'est une énigme de Voltaire. Alors, ça s'appelle l'énigme, évidemment, de Voltaire. Zadig arrive au palais royal de Babylone, où le grand mage interroge à la ronde. Soudain, il demanda. Quelle est, de toutes les choses du monde, la plus longue et la plus courte ? La plus prompte et la plus lente ? La plus divisible et la plus étendue ? La plus négligée et la plus regrettée ? Sans qui rien ne peut se faire, qui dévore tout ce qui est petit et qui vivifie tout ce qui est grand ? La parole fut d'abord à Itobad. Il répondit qu'un homme comme lui, grand guerrier, ne comprenait rien aux énigmes. Certains ensuite dirent que la fortune en était la réponse, d'autres dirent que la terre. Pour d'autres encore, il s'agissait de la lumière. Quand vint son tour, Zadig exclama « Le temps, ça ne peut être que le temps, car rien n'est plus long, puisqu'il est la mesure de l'éternité. Rien n'est plus court, puisqu'il manque à tous nos projets. Rien n'est plus lent pour qui attend, rien de plus rapide pour qui profite. Il s'éteint jusqu'à l'infini en grand, il se divise jusque dans l'infini en petit. Tous les hommes le négligent, tous en regrettent la perte. Rien ne se fait sans lui. Il fait oublier tout ce qui est indigne de la postérité et il immortalise les grandes choses. Et rouge et bariolé, cette énigme est terminée. » Escuchamos ahorita una canción de René Aubry que se llama Seducción. René Aubry, ese compositor francés que ya les había hecho escuchar en otra ocasión y que la verdad es un maestro para acompañar con nuestros cuentos. Pues hace ratito cuando estaba al aire, voy a aprovechar a mis invitados aquí para hacerme una interacción, porque luego con Juanito ya me cansé de las interacciones. No te creas, Juanito, es broma. Bueno. Estábamos fuera del aire al principio de la emisión y estábamos hablando, Franz y yo, de León Felipe, ¿no? Pues hablando de León Felipe y de los cuentos, León Felipe por ahí tiene una cosa escrita divina que se llama Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. León Felipe. Bueno, y hablando de enigmas, a ver, ahí les va una. A ver si uno de los tres que están aquí me la responde, ¿no? Para continuar con estas enigmas, de Voltaire también, otra. Este Voltaire que nos hacía pensar, ¿no? Que aunque no era hispano, pues se puede aplicar a todos los idiomas. Alors, pour continuer un peu avec les énigmes, parce qu'on était un peu dans la dimension des énigmes, je vais vous en poser une autre énigme de Voltaire. Alors, cinq voyelles, une consonne, en français compose mon nom, et je ne porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. Qui suis-je? A ver, va de nuevo. Cinq voyelles, une consonne, en français compose mon nom, et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. Qui suis-je? Va para la traducción en español. Pero la palabra tiene que ser en francés porque si no, no juega. Cinco vocales y una consonante en francés componen mi nombre. Y llevo en mi persona de qué escribirla sin lápiz. ¿Quién soy? Lo patético es que cuando nos hacen pensar a nosotros los caballeros, que no nos dicen sobre qué estamos perdidos, pero es muy interesante. A ver, tenemos Tocayo, Franz, échenle seso. A ver, yo voy a invitar al público, a los niños que tienen que estar escuchándolo. A ver, si algún niño se sabe la respuesta, que nos llame. Claro. Vamos a dar el teléfono. El teléfono es 0140-0506-10. 0140-0506-10, aquí en cabina. Y se la repito. Cinq voyelles, une consonne, en français compose mon nom. Et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. ¿Qui suis-je? Al niño que nos lo conteste y que nos llame, le prometo una sorpresa para la próxima ocasión. Bien, pues mientras tanto vamos a dar paso a la segunda pieza que has escogido, Sofi, para que haya tiempo de la reflexión. ¿Te parece bien? Claro que sí. Pues vamos a seguir con Latinoamérica, ¿no? Porque estamos aquí con la hispanidad, que el Ecuador, que los literatos latinoamericanos e hispanos, que tenemos muchas producciones. Pues vamos a seguir entonces con Julio Cortázar. Instrucciones para llorar, de Julio Cortázar. De historias de cronopios y de famas. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del Estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Y colorín colorado, esta receta se ha acabado. Thank you.
Acabamos de escuchar un extracto de una canción que se llama In the Mood for Love de Umebayashi Shigeru Shan. Ay, espero que lo haya dicho bien, porque es un compositor japonés que luego investigando resulta ser que él hace música casi para solamente para películas de arte, donde salen cosas de artes marciales. Y la verdad, caí sobre esta canción por azares del destino y se me hizo excelente. Alors, je vous disais que la pièce musicale qu'on vient d'entendre, c'est un petit extract de In the Mood for Love de Umebayashi Shigeru Shan, qui est un compositeur japonais qui fait presque tout le temps que des films où il y a des choses d'arts martiaux, etc. Et je suis tombée sur cette musique par hasard et je l'ai trouvée formidable et c'était parfaitement ce que je cherchais pour accompagner Julio Cortázar. Bueno, pues je vous rappelle qu'on attend vos réponses pour l'énigme, en fait. Et je vous la répète, c'est l'énigme de Voltaire. 5 voyelles, une consonne, en français compose mon nom. Et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. ¿Qui suis-je? Entonces, acuérdense a todos los niños y adultos también que esperamos su respuesta sobre el enigma de Voltaire. Aquí lo estamos esperando y les prometemos un muy buen regalo a aquella persona que nos conteste este enigma. Bueno, el regalo también incluye que el enigma se revele la próxima ocasión y que no olviden, estamos en el 01 40 05 06 10, teléfono en París, en la cabina de Radio Frecuencia París Pluriel, en el 106.3 del FM, que por algún azar del destino hay una dificultad en localizarnos en la red, www.rfpp.net. Gracias a Manuel Moreno, amigo nuestro, que nos ha indicado que todavía persiste este problema en la red. Debo decirle que no es de la estación, es de, yo creo que el servidor, algo se cayó. Como decimos, en México hubo una caída del sistema y eso fue en unas elecciones y resulta de que pues ahí está el detalle. Aquí se cayó en una emisión radial y esperamos que no sea no es un boicot, es un azar del destino y bueno, ya tenemos aquí la fortuna de tener una dama entre tanto caballero, no se puede tener todo en la vida. Y bueno, seguimos con Sofi y bueno, adelante, Sofi. Bueno, para responderle a la persona que nos dijo que quizá no nos escuchamos en la red, te recuerdo, Juanito, que a veces es medio difícil encontrar en la página de oficial, o sea, www.rfpp.net, donde escuchar. Entonces, yo puse precisamente cuando hice el anuncio la página directa. Entonces, les digo, por si acaso, que es https://, écoute radio en ligne, todo junto, o sea, écouter radio en ligne, con ligne GN a la francesa, .com, diagonal FPP, pequeña rayita no abajo, pero la de en medio, Paris diagonal. Guión. Bien, pues esto es una situación que no esperábamos tener, pero que de alguna manera, repito, es un problema fuera del alcance de la estación. Y continuamos con esta bella presentación musical, adornada de una dama con letras muy, muy, muy intensas, Cortázar. Y pues adelante, Sofi. Pues mira, hablando de Cortázar, precisamente Los cronopios y las famas, o sea, este libro de historias de cronopios y famas, es uno de los libros que más me gustan de Cortázar, porque estos personajes de los cronopios se me hacen formidables. Y verán que les voy a contar algo muy personal que me sucedió un día, que yo estaba por ahí en Mallorca de pronto, y de pronto vi así una cosita que estaba así como colgando, como si fuera un móvil, así de monitos, ¿no? Y entonces yo me paré, o sea, de estar caminando me paré y observé y dije, pero qué hermoso. Y como yo soy una persona que le encanta comprar cosas inútiles, o sea, si es inútil, lo compro. Si es útil, no. Entonces lo vi y dije, es que esto está muy bonito. Entonces entré al sitio, ¿no?
Y entonces comencé a mirar, no sé qué, comencé a ver las cositas que estaban colgantes y todo, y yo estaba así de que, oh, pero qué hermosos están, pero mira, este trepa la escalera, y mira, este está bailando con una pelota, y mira, nada, nada. Y de pronto, el dueño de la tienda me dice, mira, en el fondo tengo uno que tiene un paraguas, está volando en su paraguas. Y volteo, veo el paraguas y yo, pero es que es hermoso. Me lo llevo. ¿Cuánto cuesta? O sea, iba a romper todos mis ahorros con esa cosita hecha de papel maché, súper bien hecha y todo, ¿no? Y de pronto volteo y miro la tarjeta y se llamaba Cronopios. Y yo, Cronopios, como los de Cortázar. Y me dice, sí, y te fijas, es verde. Y me quedé así de que, pero es que es un cronopio. Sí, es un cronopio. Y yo, pues, yo me tengo que llevar un cronopio a casa, pero me lo llevo. Así, dénmelo, envuélmanmelo. Obviamente negocié el precio, porque estaba muy caro a mi presupuesto. Y me pareció formidable que este artista, que luego se volvió un amigo, en el momento en el que estaba envolviendo al cronopio, me dice, bueno, déjame lo envuelvo bien y todo, pero déjame despido de mi cronopio, ¿no? O sea, porque, pues, es como mi hijo, ¿no? Entonces se despidió de su cronopio y me dice, bueno, y cuando lo instales en tu casa, le tomas una foto para ver que está bien y que vive bien y que está correcto. Y entonces es por eso que así le mandé la foto y todo. Y desde entonces tengo un cronopio en casa que vive con su paraguas y huele en la ventana de mi casa. Y es lo que más me gusta de mi casa, mi cronopio. Es genial. Y precisamente historias de cronopios y fama se me hace formidable. Pero ¿todos ustedes saben qué es un cronopio? No. ¿Cómo que no saben qué es un cronopio? Definición de un cronopio. Es que nosotros no tenemos la tendencia de comprar cosas inútiles. Por eso nunca hemos comprado cronopios y famas. Mira nada más qué capotazo nos acaba de dar Francisco. Pues mira, Francisco, en las palabras del autor, un cronopio es un dibujo fuera del margen, un poema sin rimas, y son verdes o azules. Está muy de moda entonces. Pero son de antaño, ¿eh? Y son pequeños personajes a los que les pasa absolutamente todo, todo les pasa a los cronopios. Entonces, pero son, o sea, aunque les pasa todo, pues avanzan con la vida así tranquilos, van avanzando. No son como las famas, que son muy así como que fufurufas. Son así unos pequeños seres verdes al margen. Adolecen de presunción y se regocijan con creatividad. Es un ser que parece ser fantasmagórico, duende, mágico, y no es monstruoso como los alebrijes, tal vez. Pregunta, ¿dónde escribió Cortázar Cronopios y famas? ¿Ya en Francia o antes de venir? Ay, eso sí me lo estás poniendo difícil, pero afortunadamente existe Google, entonces si me esperas... Imagínate, esa es la gran ventaja de la tecnología. Todavía aquí Fran se rompiéndose los sesos con las 5 vocales y ya creo que ensayó con todas las consonantes del abecedario. Y Sophie nos dice con la mano en la cintura, espérate, es Google. Bien, pues ahora sí, creo que Cortázar, no se puede dividir. No se puede dividir ese autor en etapas. Como bien decías, Franz, cuando se traen las cosas dentro, solamente el momento en que afloran puede ser en cualquiera y en cualquier sitio. Pero, pues bien, es interesante saber porque a nivel de información, pues es lo que la juventud ahora pelea mucho, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo y a qué hora? Y no creo que todo eso sea válido todo el tiempo. Sin embargo, la experiencia existencial que nos da cualquier momento, en cualquier lugar, esa es la que uno puede guardar adentro. Bueno, para responderle aquí a nuestro invitado... sí, lo escribió en 1962 y ya estaba en Francia. Ya me imaginaba. Pero de todas maneras, por eso mi cronopio está muy bien desde su ventana parisina, así como que en total entorno, en su entorno completo. Bueno, pues vamos a continuar porque como ven que ya el 21, bueno, el 20 a las 22:53, si no me equivoco, de la noche, entró la primavera, ¿no? Entonces, la primavera ya está aquí. Entonces, yo les propongo un siguiente cuento en francés para decirle adiós al invierno. Alors,
pour faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé jusque-là, on parlait un peu de Julio Cortázar, je leur ai raconté une histoire dans laquelle je m'étais fait parvenir un cronopio. Un cronopio, c'est un petit personnage qu'a inventé Julio Cortázar. Et dans son livre Cronopios et Famas, qu'il a écrit une fois qu'il était déjà à Paris, ça je viens de l'apprendre, je l'ai su grâce à une question de notre invité. Et bon, j'ai un peu raconté toute l'histoire, ou comment j'ai acheté ce cronopio qui maintenant vit dans ma fenêtre et qui est ravi avec son parapluie sur ma fenêtre. Bon, bref. Et sinon, je vous disais que le 20 mars passé, à 22h53, si je ne me trompe pas, le printemps est arrivé, normalement. Du coup, je vous propose une histoire, un petit conte pour dire au revoir à l'hiver, si ça vous dit. Et ça s'appelle « Adieu l'hiver » de Jean-Hugues Malinon. C'était il y a longtemps. L'hiver s'était endormi sur la terre et il dormait si bien qu'il était encore là, au mois de mars, recouvrant la terre de neige, gelant les rivières et les étangs, bouchant le ciel de gros nuages gris. « Il aurait dû partir depuis longtemps, » disaient les enfants du village en reniflant, car eux, ils se gelaient le bout des pieds, le bout des doigts, le bout du nez. « Mais comment faire pour le réveiller ?» demanda un petit garçon aux oreilles toutes rouges. Ils réfléchirent longtemps, tous ensemble, en sautant pour se réchauffer. « Je crois avoir trouvé !» s'écria tout à coup une petite fille au petit nez froncé. « On va organiser une grande fête, dehors, avec des tapis, des coussins. »« Quoi ? Une grande fête, dehors, avec des coussins ?» Les enfants du village le regardaient étonnés. « Mais on fera un grand feu !» leur promit la petite fille. « Allez, venez, il faut tout préparer !» Alors, ils lancèrent sur la neige de grandes nappes blanches, de jolis tapis multicolores, de gros coussins de couleurs vives. Aux arbres, ils accrochèrent des lampes, des lampions, des guirlandes et des bouquets de fleurs en papier. Pendant ce temps, le feu ronflait et pétillait au beau milieu du jardin. Puis, pendant qu'ils disaient sur les nappes, toutes sortes de friandises, des bonbons au sucre candi, des gâteaux et des macarons glacés, des délicieuses liqueurs aux fruits, la petite fille leur cria. « Attendez-moi ici !» Ils se regardèrent tous un peu inquiets, en reniflant un peu plus fort. Quand la petite fille revint enfin, elle tenait entre ses bras des tambours, des trompettes, des flûtes, des violons et même un accordéon. Tous se mirent à en jouer très fort, un peu faux peut-être, tout en chantant ce petit refrain-là. « Monsieur l'hiver, allez-vous-en, c'est la fête des enfants, laissez-les danser maintenant. » Alors, l'hiver se réveilla à moitié, et comme il était très fâché, pas très content, il leur répondit en leur soufflant un méchant coup de vent. « Laissez-moi dormir tranquille !» Mais les enfants jouèrent encore plus fort, peut-être un peu plus fou, tout en chantant. « Monsieur l'hiver, allez-vous-en, vous êtes resté longtemps. » « Laissez donc la place au printemps !» Alors, l'hiver se réveilla tout à fait. Il secoua sa barbe de neige et il grommela. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit qui me casse les oreilles ? Et ce grand feu qui me brûle le bout du nez ? Mais quel mois nous sommes ? » demanda-t-il. « Et quel jour ? Et quelle heure de la journée ?» Ils avaient envie de danser tout à coup et la tête lui tournait de plus en plus. Les enfants l'entourèrent en chantant. Il est l'heure de se lever, il est l'heure de s'en aller, quand nous sommes en mars. Mille glaçons ! S'écria l'hiver. J'ai dormi beaucoup trop longtemps et j'ai un rendez-vous urgent à l'autre bout de la terre. Il s'en alla en courant. Il était tellement pressé qu'il n'a même pas dit au revoir. Mais les enfants se regardèrent bien de le rappeler. « Dis au revoir, monsieur l'hiver !» Tout autour d'eux, les fleurs dessinées sur les tapis s'en étaient mises à pousser pour remplacer la neige, et dans les arbres, les lampions ressemblaient à de gros fruits bien mûrs. Alors, le feu s'envola dans le ciel, et il se mit à briller au-dessus de leur tête comme un grand soleil.
et Rouget Bariolet, cette histoire est terminée. Guitar Bambú. Esa es la deliciosa intervención de una dama. Aquí somos, aquí estamos. Nous sommes ici, ici nous sommes. We are here, we are seen here, here we are seen. Que se transmite por el 106.3 del FM, por www.rfpp.net, Radio Frecuencia París Pluriel, en este programa que es el inicio de una secuencia, Aquí Somos, Aquí Estamos, que estará en Radio Frecuencia París Pluriel, enlazando otras estaciones y haciendo de estas intervenciones de nuestros queridos invitados un producto cultural que pueda transportarse y traspasar a otros ámbitos, porque eso ya sí, de las agresiones, ya nos dijo Franz que muchas veces, bueno, se puede aprender de ellas, pero que no son muy gratas. Sofi, continúas en esta sesión y de antemano una felicitación. Cualquier situación que quieras anunciar y decirle a nuestro público, todo lo que se hace en este programa va a estar en YouTube, en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa, Supermont Fly, y ya algún día les explicaré por qué ese nombre. Sofi, los micrófonos son todos tuyos. Escuchamos nuevamente una canción de René Aubry, que como dijo ya Juanito, se llama Guitar Bambú, este compositor francés que les recomiendo realmente a todos. A mí me encanta en lo particular. Aprovechando esto que decías de las radios amigas con las que pensamos enlazarnos, pues agradezcamos nuevamente a Radio Centreville Montréal en el 102.3 FM, 102.3 FM de Montréal, con Paco Ortiz Velázquez, y a Mata de Pera Radio con su programa El Mon en una hora con Aníbal Garzón, un programa también alternativo de Barcelona. Bueno, pues para continuar y para concluir esta sección de cuentos el día de hoy, les tengo un cuento en español que se llama La Línea. Es un cuento con causa de Beatriz Durmec y de Ajax Barnes. Es un cuento que espero les aporte algo muy grande, porque la primera vez que yo lo escuché y que yo lo leí, me quedé impactada. La línea, ¿no? ¿Qué es una línea? La línea es una sucesión de puntos. En historia, una línea es una sucesión de hechos. Los puntos hacen la línea, los hombres hacen la historia. Para empezar este cuento, vamos a imaginarnos un hombre con una línea azul. El hombrecito pasa por arriba de la línea. El hombrecito pasa por debajo de la línea, se acomoda sobre la línea, hace equilibrio sobre la línea, sube sobre esa línea azul, salta a la línea azul, la trepa, la usa como una silla, se acomoda en ella como una hamaca. ¿Ya se imaginaron todos al hombrecito en su línea azul? Ahora imaginemos un segundo hombrecito con una línea azul otra vez. Este hombrecito utiliza la línea para aislarse.
se enreda con esa línea al caminar. Se esconde detrás de esa línea. Se ahoga con esa línea. Vacila al caminar sobre esa línea. Duda. Y retrocede sobre esa misma línea azul. Al final, abandona la línea azul. Imaginemos un tercer hombrecito con una misma línea azul. La utiliza para dar la espalda, para no actuar, para incomunicarse y no llegar a ninguna parte. Se pone una burbuja como línea azul. Imaginemos un cuarto hombrecito con una línea azul. La utiliza para no avanzar, para separarse, para dividir, para encerrar, para prohibir, para atacar como una lanza, para destruir. Traza un borrón, se pone de cabeza y marcha contra la historia. Imaginemos un hombrecito más con una línea azul también, para marchar, para sostenerse esta vez, para unir, para construir, para compartir. Imaginemos ahora muchos hombrecitos con una misma línea azul, para compartir, para construir, para unir, para sostener y para marchar siempre. Trazan un árbol que da para todos los frutos con esta línea azul. Un bello pájaro en libertad con esta misma línea azul. Y todas las manos para defenderlo también la trazan con esta línea azul. La línea se vuelve un corazón abierto para todos los hombres. Una patea grande como un sol, donde vive un hombre nuevo. Una noche de 1974, Ajax dibujó un hombrecito solamente con una línea. La línea traviesa, se escapó y se alargó y se tendió en el papel. ¿Qué haría el hombrecito con esa línea? La pasaría por arriba, se enredaría con ella. Ajax y Beatriz se dieron cuenta de que, gracias a él, tenían el libro que siempre habían querido hacer, divertido y serio a la vez. Tantas cosas había hecho el hombrecito con la línea que hasta recibió el premio del concurso Casa de las Américas. Sin embargo, al poco tiempo, algunos decretaron que era sumamente peligroso y le prohibieron andar por ahí de mano en mano. Por fortuna, ahora vuelve a moverse con total libertad. Para él, no han pasado los años. Si tú eres un hombrecito con una línea azul, ¿qué quieres hacer con ella? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Thank you.
momento de reflexión, momento de emoción, momento de decir que pues esta sección va a tener a los corazones en flama. Y tenemos la intervención de nuestros invitados, Franz, mi tocayo José Francisco, que por cierto le voy a decir que puede usted apagar la cámara o picarle el botoncito rojo. Como no tenemos aquí...